yo vengo a Proyecto América desde el 2008 y así que vengo desde que tengo 8 años. El primer evento fue en Bichadero, Rivera, y luego de ese fue el primer mío internacional, que fue en Berazategui, en Buenos Aires. Yo venía porque se habían sumado mis padres y para, obviamente me llevaban como a todo niño. Ellos siguen viniendo, pero creo que cambió porque, o sea, sin duda está bueno que me acompañen, pero si algún día no pueden venir, yo creo que igual seguiría viniendo por mi cuenta. Soy del departamento de San José, en una localidad que se llama Isilda Paulier. Y a Proyecto América arranqué a participar cuando hicieron el evento en Isilda Paulier en el año 2008. Y bueno, de ahí en adelante he participado casi siempre, salvo alguna excepción. Sí, y todas las veces que puedo, realmente me acerco tanto acá como al Plan Invierno, que me queda lejos de mi casa, pero me gusta participar siempre. Yo no sé si es que cambia mi forma de ver Proyecto América. Creo que uno va cambiando. Creo que Dios nos cambia a través del evento y nosotros vamos cambiando y vamos cambiando la forma de verlo también. Pero no sé. Tenés que venir, tenés que participar. Te vuela la cabeza. Así. Bueno, vamos. Ya está. Ahí tenemos que estar entonces. No, es un montón de gente que sirve. Son unos locos sueltos que andan sirviendo a Dios. Así me dijeron. Así que tenés que estar. Y bueno, y así arranqué. Me involucré en esta linda locura de Proyecto América. Y creo que mi corazón ha cambiado en realidad en cuanto al servicio desde que vine. Empezó a vislumbrarse en mí por lo menos algo como... el límite no es acá. ¿Y quién pone el límite? Y Dios no tiene límites. Entonces, si Dios no tiene límites y servimos a un Dios sin límite, entonces, bueno, nuestro servicio tampoco tiene límite. Y a eso apuntamos y creo que eso es lo que más ha cambiado en mí. Si pienso que ha cambiado en mi forma de ver proyecto, creo que eso. Que al principio uno venía de repente por amistad, de repente porque te invitaron y bueno, no sabías muy bien lo que era. Pero desde el primer evento que vine, es un instrumento que Dios usa primero para moldearme a mí. Bueno, en realidad los primeros eventos, cuando había pintura o algo para pintar casas o paredes, me tiraba para ese lado, pero hoy estoy trabajando más en lo que es la feria social, que quizá en la parte con niños y eso, y también cuando hay bastante gente con los niños, me gusta también ir a la parte de evangelismo y hablar con la gente y conocer las situaciones que ellos están viviendo. No lo cambiaría por nada del mundo. Valió la pena la venida, venirse en auto, invertir tus vacaciones en esto. Definitivamente vale la pena. Y cuando comencé a participar del Proyecto América, me cambió bastante la visión que yo tenía del evangelio. Comencé a vivirlo el evangelio, comencé a vivirlo... Me siento un participante más como de la Biblia, por así decirlo. Es una visión que yo tengo, ¿no? Y esto de participar y trabajar con gente me ha cambiado totalmente la visión, porque yo me he podido encontrar con personas que nadie se imagina ni siquiera que existen, personas muy, muy, muy marginadas. Y eso para mí ha sido Dios mismo hablándome al corazón de lo que realmente tenemos que enfocar nosotros, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro dinero, todo lo que tenemos, enfocarlo en la necesidad de la gente espiritual y, bueno, obviamente económica. Tiene una nena. La nena viene con problemas en el corazón y en los pulmones, tiene un agujero en el corazón. Y bueno, ahora se fue a hacer el tratamiento ese, se va a ir a hacer revisiones y eso.
y después vuelve para acá y estamos en esto de reconstruir de la casa, porque Dios cuando viene a nuestras vidas reconstruye todo, así que bueno, venimos solamente a ser parte de esa obra. Y esto es blanco, pero mira adentro. No lo puedo mojar mucho, me dice, porque esto, viste cómo es, todo encofrado. Sí, sí. Estamos acá limpiando las cositas de la casa, del armario que estaba todo negro. Un incendio. Acá la casa negra, todo lleno de cenizas. Y bueno, la dueña de la casa está embarazada. Un embarazo de alto riesgo, una muchacha joven. Y bueno, estamos algunos reparando, otros pintando, otros limpiando. El venir es una forma práctica de poner en práctica justamente el mandato que Dios nos dejó de amarnos los unos a los otros y también me parece que el hacer estas cosas por la gente y es una forma también de demostrarle nuestro amor a Dios y una forma de honrarlo a Él. Hoy estuve hablando con una señora que bueno, me contaba cómo ella con el tema de las inundaciones se le había perdido todo y bueno, dos veces le pasó lo mismo en la misma casa y todos los problemas que ella había tenido a raíz de eso y bueno, la verdad que fue bastante bueno poder compartir ese tiempo con ella porque bueno, se le pudo también hablar del Evangelio y la señora terminó entendiendo eso y la verdad que fue un tiempo bueno. Jesús, veo a Jesús ahí, veo a Jesús, es como saber que está necesitando y sabes lo que haría Jesús y ves la oportunidad de servir a Dios a través del servicio a la gente, a través del amor a la gente, servís a Dios. Creo que esa es la cabeza con la que Jesús lo hacía y no pienso en otra cosa. Pienso en cómo servirla mejor, cómo servir mejor a la persona, pienso en qué está necesitando, en qué estará pensando. A veces siento lo que la persona está sintiendo y lo que menos querés hacer es que se te nuble la mente en ese momento, que se te nuble el corazón y que te quedes frío, duro ante tanta necesidad. Y entonces el Espíritu Santo hace un trabajo precioso ahí y ahí es cuando simplemente acompañas lo que Dios viene haciendo. Sí, en realidad a mí me causa una sensación bastante profunda, en el sentido de que yo miraba a estas dos personas para las cuales nosotros estábamos trabajando y yo meditaba y decía, ¿qué función cumplen en este mundo estas dos personas? Dos personas que están aisladas, que viven solo, que uno de ellos nunca, prácticamente nunca salió del lugar donde él tiene 60 años y creo que lo más lejos que ha salido es una cuadra o dos de la casa. Entonces, yo decía, Señor, ¿qué función tienen estas dos personas en el mundo? Porque todos tenemos que tener un propósito de vida en este mundo. Y yo, no sé si sentí que Dios me dijo, pero sí fue lo que yo pude de alguna manera discernir, que Dios me decía, ¿sabés para qué los tengo acá? Para que vos vengas a hacer lo que estás haciendo y reconozcas que tienen el mismo valor ellos que vos para mí. Entonces como que vos el ego se te termina de caer, sí, porque de hecho los seres humanos tenemos, por más consagrado que esté una persona, tiene un poco de ego y que hay que ir puliendo,
y Dios en ese momento me habla y me dice: estas personas para mí tienen el mismo valor que vos y que el millonario más grande que existe en el mundo.